La emoción del descubrimiento, esa chispa de alegría y asombro que nos hace sentir como exploradores modernos. Pero, ¿qué pasa cuando ese emocionante hallazgo resulta ser más antiguo que los abuelos, de la abuela, de alguien más? Es como ser el último en enterarse de una tendencia de moda que ya pasó de moda hace una década. Es un recordatorio divertido de que a veces nuestra emocionante nueva idea en realidad es un antiguo conocimiento común. Pero antes que ver tu descubrimiento descubierto antes por alguien más como algo que llegó tarde, obsérvalo como un pensamiento complejo por el que tuviste que atravesar para llegar a una conclusión que fue tan importante como para tener 1000 escritos ahora plasmados en libros o en internet. Platicando con un humano muy interesante, me dijo que quien descubre solo hace la acción de quitarle una manta a algo que ya estaba, pero nadie veía. Después de todo, el mundo es un lugar grande y maravilloso, y siempre hay algo nuevo o antiguo por descubrir. Qué cool que descubras nuevas cosas en tu propia realidad sin antes tener información directa sobre tal tema ya descubierto. Eso es de seres inteligentes. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Futuro San Luis para tener más contenido como este y escríbenos de qué otros temas te gustaría que habláramos.